Mira, este es un traje tipo cóctel, que por supuesto no podría estar mejor ubicado en una figura como el de mi queridísima amiga, que es hermosa, preciosa, bella, con una figura extraordinaria. Fíjate que me ocurrió algo maravilloso con este traje, con esta tela, porque una amiga que acaba de llegar de Suiza se me apareció con la tela. Y dos días antes de terminar la colección, por supuesto, ni dormimos montando estos trajes, porque aparte ya me habían avisado de esta sesión de fotos y había que estar a la altura de la modelo, de lo que era. Y entonces, bueno, mira, yo espero que les guste a ustedes como a mí, realmente me fascina. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos al programa interactivo número uno de tus mañanas. Un beso muy especial para mis amigos del diario El Siglo en Maracay y sobre todo para el suplemento Evas, que hoy están aquí acompañándonos en el estudio de vitrina, viendo todo el making, el tras cámaras de qué es lo que ya hacemos acá, también para llevarle esa información mañana tras mañana de 10 a 11 de la mañana a través de Arroba Vitrina Piso Televen. Así que no pierdan detalle, acompáñennos. Y para esta portada de Evas tenemos el honor de estar vestidos por Octavio Vázquez, con todo ese glamour que siempre te caracteriza, Octavio. Qué placer, muchísimas gracias además por este traje hermoso. Bueno, mi amor, tal para cual. Creo que el traje es hermoso y tú eres mucho más hermosa todavía. Bueno, mira, esta es una parte de mi colección, de la última colección, 2013, que bautizamos mi primavera nocturna. Okay. Este es parte de dos trajes, porque hice más o menos de dos piezas en dos piezas. Son dos trajes hermosos que vamos a ver los dos, por supuesto, en esta gran portada. Uh-huh. Este, una tela bellísima que me trajeron, imagínate, desde Suiza, una amiga que siempre anda buscándome cosas bellas. Y yo creo que, mira, más indicado que para una figura y un cuerpo como el tuyo, no pudo haber sido. Es un vestido cóctel, pero que también podrías usar en una gran gala, depende del accesorio, sí, que vayas a utilizar. Y yo creo que es muy indicado. Aparte, yo creo que la moda se está poniendo un poquito más ligera, vamos a decirlo así. Donde menos es más, puede exactamente ser. Exactamente, y donde realmente se permite ya el traje corto para una gran noche, para un gran evento, porque yo creo que la mujer está mucho más libre, más independiente y le gusta estar cómoda. Y yo creo que la comodidad debe estar presente tanto física como visual. Además de punta en blanco está nuestro compañero Leo Aldana. Por favor, mi Leito, ven para acá, acompáñame, bueno, con sus botines muy fashion, a la vanguardia. Esos no van, Octavio sabe que no van. Háblame. Octavio, yo no. Acerca. Esos botines no van, ¿verdad? Okay. Puede ser, es una mezcla, ¿no? Estamos hablando acerca de atreverse en la moda. Yo creo que, mira, en la moda se vale todo, como siempre lo digo, menos el mal gusto. Es cuestión, claro, de atreverse, de ponerse algo distinto, diferente, aunque realmente no lo habíamos pensado, pero fíjate que no me incomoda. ¿Viste? Funciona. Es un estilo totalmente contradictorio, pero a mí también me gustan los contrastes. Creo que los contrastes armónicos son valederos, mientras tanto tú lo disfrutes, lo sepas llevar y realmente te sientas qué es lo que te querías poner. A ver, mi Leo. Parece que estas botas son las que van ahora, pues. Además de las botas, ¿cómo te sientes con este look de Octavio Vázquez? Mira, súper bien, además que es súper cómodo, la verdad. Súper, súper, súper cómodo. De hecho, casualidad, en una oportunidad le desfilé a Octavio esta misma ropa y se recibieron muy buenos comentarios de esa salida porque gustó muchísimo esta ropa. Y recuerda, como un matrimonio playero, ¿verdad? Alguien podría lucir este diseño en cualquier evento.
que inclusive he hecho novios, muchos novios playeros que se visten también de lino de guayabera, y creo que algo así sería, mira, más que indicado para un matrimonio en la playa. Mira, pasamos las dos con Leo. Lee United. Maravilloso. Yo los caso si quieren, porque... Y con no, zapatos rojos. Un pajecito, Octavio. Me siento chiquitito, ¿qué hago? Ay, esto es de tras cámara, solo ustedes lo pueden ver. ¿Qué es lo que tú necesitas? No. Leito, aprovechando. Ajá, puede funcionar como una especie de cartera. Sí. Ahí están las llaves del carro, el celular. No la voy a dejar. Ok, no, mira, de verdad me siento muy cómoda, a pesar de que, bueno, está un poco sugerente. Entalla la cintura, así que me encanta para aquellas personas que no tienen mucha cintura, así como yo. Pues bueno, uno se siente espléndido, así como para ir una, no sé, una cosa especial en la noche, ¿verdad? Sencillito. Entonces me voy de aquí porque me siento enano. Chao. Hola amigos, soy Lee United. Bienvenidos a nuestro estudio de vitrina acá en Televen. Estamos felices de que estén acá con nosotros en esta sesión de fotos. Pues yo me siento fabulosa con este vestido de Octavio Vázquez. ¿Ustedes qué piensan? Yo me siento, bueno, no sé, como si fuera a una fiesta, a una boda. De verdad que está espectacular. Es como raro estar en el estudio de vitrina sin estar al aire, pero estamos ahorita vacilándonos una sesión fotográfica que van a poder disfrutar, la van a poder disfrutar en el siglo. Bueno, fíjense por acá, estamos sentados, ¿verdad? Este soy yo, en la vida real, nada de encartonado. La pinta está chévere, ahí descalzo. Este sería el tipo de pinta perfecto que yo me tendría que disfrutar en cualquier parte. Lo que pasa es que al canal no puedo entrar ni en short, ni en camiseta, menos descalzo, pero... Hoy estoy bastante vestido, a pesar de que estoy descalzo. Bueno, después de un largo trabajo ya está todo listo, todo hecho. Nada más queda que la producción decida escoger cuál va a ser la portada. Pero si ustedes lo quieren saber, lo que tienen es que salir a buscar el siglo este próximo domingo. Nosotros felices de que hayan podido estar acá compartiendo con nosotros en el estudio. Esta es nuestra casa todos los días y la casa a la que invitamos a toda Venezuela de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias también a mi pana Octavio Vázquez por el vestuario. Las chicas lucieron bellas como siempre y gracias por supuesto a todo el equipo de producción del siglo. Se exhibe, ya lo saben, este próximo domingo, todo el mundo en su casa con el siglo.